Hoy Jimmy Nolay te invita a un día histórico. Llegamos hasta la mañanera para pedirle al presidente y al secretario de Gobernación ficha roja para nuestro delincuente Duque, y él acepta el reto. Atención, el doctor Rob psíquico que utiliza en Estados Unidos el FBI se contacta con Julián Figueroa y manda mensaje a Maribel Guardia y su viuda. Mayeli desgracia a todos sus machos y siempre rozan la justicia. A minutos de poder ir preso, el boxeador Andy Ruiz. Estamos desde la corte en California, a punto de un knockout de la ex mujer que lo acusa de haberla molestado y agredido. Cuidado, Mayeli, te lo estamos advirtiendo. Lo estás metiendo en tu casa. Y si pensaste que mostrar la panza era todo de Cristian Castro, en exclusiva tenemos a la modelo que este trató de empujarla para llevarla en su video a la cama, pero en la vida real, en tremenda exclusiva. Audios y videos con pruebas. Arranca así la brújula del espectáculo. Esto es el dúo Dinamita en Chisme No Like. ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Qué explosión! ¡Qué día histórico, Lisa! Señoras y señores, después de la entrevista maravillosa que tuvimos aquí sentada Angélica Vale y las bombas que hemos tirado la semana pasada que tienen repercusiones mundiales, estamos hoy en un programazo. Es el único medio, miren, Elisa, Univisión, Telemundo, Televisa, Azteca, el dinero que gastan en reporteros, edición, investigativo, y nadie descubrió que hoy en Cortes de California estaba el escándalo del momento. Nadie. ¿Saben cuánto tiene Univisión? Acá el gordo y la flaca tiene, ¿a quién? A la embarazada, la que parió. Y también a la señora Tania Echarri. Tania Echarri. El otro, Luis Sandoval. Ninguno de los reporteros que ustedes tienen manteniéndonos en Los Ángeles trabaja aquí. Comadres hermosas, bienvenidas. Tenemos programazo. Nuevamente, otro golpeador en la vida de Mayeli Alonso. ¡Ay, Dios! Empezamos a prender las antenas cuando vemos que TMC, el portal internacional de espectáculo, apunta el dedo. Hay una orden de parte de Julie, la esposa de este señor, por agredirla. Entonces vamos a ver qué pasa con la comadre Mayeli. Y lo metió ya en había la casa, tenido ya a un agresor, Edgar, con todo lo que este programa publicó. Con Giselle Bravo. Exactamente. Nuevamente una persona que agrede a la madre de sus hijos en la vida de Mayeli Alonso. ¿Por qué le gustan ese tipo de hombres? ¿Por qué le gustan esos tipos de hombres a Nakayeli? Así, que tengan problema con la justicia, que sean agresivos. Pero bueno, lo importante, Lisa, es que solo TMC y Chisme No Like sabían lo que estaba pasando esta mañana y nadie se dio cuenta. Pero vamos como rayos, comadres. Estamos en exclusiva desde la corte donde Andy Ruiz enfrenta acusaciones de violencia doméstica contra la madre de sus hijos. Aquí podemos ver dónde en este momento están las cámaras, los micrófonos de Chisme No Like. Este señor está siendo apuntado con el rigor de la madre de sus hijos. Ahí está el video en exclusiva. Único medio, ni en TMC, solo nosotros pudimos captarlo. Arribando al lugar donde enfrentará, en este momento está frente al juez, donde enfrenta en este momento las acusaciones de la madre de su hijo. Podemos ver que llega con seguridad. ¿Seguridad para qué si va a ir usted a un lugar muy seguro, como es una corte? Ya ¿qué le es mandaron lo la que seguridad, está pasando? Ya le mandaron la seguridad a nuestra reportera. Ya le dijeron, la mandaron a callar, le buscaron la forma de, como él es Andy Ruiz, el boxeador, cercar a nuestra reportera. El único medio que está en la corte con este caso se llama Chisme No Like, y Andy Ruiz adentro de la corte. Vamos a escucharlo. Estamos dentro de la corte de California, cerca de San Diego. Es el único medio. Atención, Thank you.
pide sin afán. Hey Andy, ¿puedo tomar una foto contigo? I repeat to you, not the moment right now. It's not the moment right now. Let me get the keys done. ¿Qué te trajo aquí? And then afterwards, if everything goes well, all right? Yes, sir. Can I ask a picture? No, not right now. Take from distance, but not right now. Okay. I'm not getting closer than that. This is just a one-time thing. Right. What brings you here? He's not answering no questions, but sorry, Pete. Just take a picture quick. Ahí está diciéndole que no puede, ese es el panzón que es el seguridad de él, diciendo que ya no puede filmar más. Ya terminó el juicio, señores, ya se terminó todo, tenemos toda la cobertura. ¿Qué pasó en el juicio entre Andy Ruiz, la nueva pareja de Mayeli, y su ex Julie Lemus García, quien lo está reclamando? Elisa tenía una orden de restricción y entró a la casa a sacar cosas, le sacó la camioneta. ¿Qué está pasando aquí en este juicio? Bueno, pues cámara abierta, por favor, allá en cabina, comadres. Y pues vamos a continuar porque también captamos en exclusiva, pongan la cámara abierta, por favor, Sergio y chicos de cabina. Tenemos entrando a Julie, precisamente, la madre de sus hijos. Fíjate, mi querido Javier, ahí podemos ver estas imágenes donde va... Está esperando ahí. Esto podemos hablar nosotros, ¿verdad? Si lo estamos escuchando. Dale, Sergio. Perfecto, avísenos. Dale, ahí está, mirá. Elisa está con su pelo güero. Ahí. Vamos a volver a poner las imágenes, comadres. Bueno, es la madre de este señor. Fíjense, comadres, que nosotros, sí conocíamos cuando Mayer en un principio empezó a negar y a mentirle a sus propias seguidoras de que ella, incapaz de meterse con un señor que tuviese hijos en una relación. Hemos visto esta historia, pues cómo mintió, cómo están en una relación. Pero no sabíamos, independientemente de que esta pareja pues tiene la situación de separación, no sabíamos que estaba él acusado de violencia doméstica. Atención, música de retención. Esto para mí es lo delicado de esto. Este señor es violento con la madre de sus hijos. Esto no se sabía públicamente, lo estás conociendo, te estás enterando a través de nosotros, pero nuevamente Mayeli parece que buscara a personas con esos requisitos. Pero a mí me preocupa, Elisa, que Lupillo la encontró con supuestas infidelidades. Edgar también la encontró con supuestas infidelidades. Este boxeador... Porque Mayeli no va a dejar de ser Mayeli. Mayeli, cuando se calienta, se calienta. Y tiene su amante de toda la vida, el productor musical de acá de Los Ángeles. Cuando la encuentra el boxeador a Mayeli... Bueno, ese es otro tema que después vamos a dar a conocer. Sí, que es... Mira, Mayeli... Pero y mira si el boxeador la encuentra infiel y la mata. Porque es un boxeador. Muchos boxeadores han terminado con sus esposas por celos. Entonces, cuidado, bueno, pues, Mayeli. Cuando menos... Sabe golpear. Cuando menos la madre de los hijos de ambos lo está llevando a la corte por violencia doméstica. Esto es un escándalo en la prensa americana. Lisa es un boxeador de grandes ligas que está... esto ha salido en los portales americanos y el único medio que entró... Vamos a ver el documento. Ahí está, señores, para que ustedes no mientan. No digamos que mentimos. Lemus Julia es la mamá de los hijos de Ruiz Andrés Junior, que está ahora compadeciendo en la corte de California por una acusación muy, pero muy grave. Así que en minutos vamos a decirte qué pasó. Tenemos las imágenes, todo. Bueno, pues nuevamente vuelvo e insisto, mi querido Javier, lo grave para mí de este caso es, sí sabíamos que este señor hasta le quitó el carro, comadres, le dejó
en la madrugada y Mayeli insistiendo, como siempre, mintiéndole a sus propias fans de que sí le había dejado el carro, no era un carro de golf. ¿Cómo va a llevar a los niños a la escuela en un carro de golf? No. Pero aquí la situación delicada, vuelvo y repito, y música de retención, es que este señor tiene una acusación de la madre de sus hijos por violencia doméstica. Mayeli, no aprendes. Nuevamente lo vuelves a hacer. Pareciera como que les haces castings a los hombres. Digo, Elisa, pero si ella es una mujer que se porta bien, está bien. Pero cuando ella la riegue y le meta el cuerno al boxeador como se lo metió a todos, el boxeador no se la va a perdonar. Discúlpame, Javi, pero para mí no está bien que ella con la misma piedra todo el tiempo esté tropezando. Ella tiene a los hijos de Lupillo Rivera. Venía de una relación donde veíamos que le decían cosas de su parte privada. El cantante Jesús Mendoza se vomitaba en su carro, se la pasaban tomando de noche. Nos queda claro por qué ahora Lupillo desde siempre ha tenido a tu hijo varoncito y ahora también entendemos que tu hija también, o sea, vive con Lupe. O sea, no tienes a tus hijos. Después te vas y te metes en una relación con Edgar, una persona que también tiene en la corte antecedentes y acusaciones de violencia para doméstica con la conductora del show de Don Cheto. Giselle Bravo. Exactamente. Y la mamá del niño de él. Y ahora vuelves a elegir a una persona que es violento con las mujeres. Y además sumale la intoxicación, Mayeli, que a usted le gusta juntarse en tu casa y tomar alcohol y otras cosas, y entonces eso va a aumentar la toxicidad y la violencia, cuidado. Claro, porque ya fuera de lo que tus parejas dicen de tus partes privadas, como escuchamos y está el video de Jesús Mendoza hablando de tu parte privada cuando te vomitó el carro. Y Edgar también. Exactamente, con cosas que nosotros no sacamos. Nosotros siempre te hemos dicho, Mayeli, que no te hemos investigado, que hemos sacado cosas que salen en las redes sociales. Pero ahora sí, Mayeli. Aunque tú ya hiciste por ahí un video que te quieres sentar con nosotros, pues te sentarás si tú quieres por tu derecho de ejercer tu tiempo, pero este programa empieza a investigarte, porque ¿qué hay detrás? ¿Por qué siempre este tipo de personas en tu vida? Bueno, señores, en minutos, ¿qué va a pasar con esto? Ya agarramos a Andy y a Julie saliendo de la corte de California con el veredicto. ¿Qué es lo que pasó? Esto en minutos, ¿eh? Vamos a esperar que siga entrando gente, pongan los likes, porque la verdad va a ser un programazo en el día de hoy, ¿eh? Bueno, pero vamos a continuar con esto, mi querido Javier, porque mucho se había comentado que se habían utilizado el nombre de Maribel Guardia, la gente de la obra de teatro, pues para hacer promoción. Bueno, pues esto ya es una realidad. Maribel Guardia se presentó en su obra de teatro. Tras la experiencia de amor incondicional que tuvo Maribel Guardia al sentir la presencia y el abrazo de su hijo Julián poco después de haber muerto, la actriz asegura ya no tenerle miedo a la muerte. Porque aparte después de la experiencia que tuve con Julián, que de verdad les quiero decir que yo ya no le tengo miedo a la muerte, porque después de sentir a mi hijo, que lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble y que me abrazó, y cuando me abrazó sentí la luz donde él estaba y dije, Dios mío, es que de aquí soy. Y no porque me quería ir con Julián a morirme ya, ¿no? Sino porque siento que es que de ahí venimos. Está bueno, no bien, lo que le sigue. Entonces yo digo, yo ya no le tengo miedo a la muerte. No hay que tenerle miedo a la muerte. Dios nos espera del otro lado. Y esa es la verdadera vida. Y no porque yo no viva feliz la vida, amo la vida. Pero sé que ya mi concepto de la muerte es totalmente diferente. Confesó que José Julián es su fortaleza y que mientras ella viva a su nieto nunca le faltará nada y que ella se mantendrá siempre presente en su vida. Ese nieto, pues para mí es ver a Julián chiquitito y el tiempo que me toque cuidarlo y protegerlo a él y a mi nuera, que la adoro también, porque es una niña que mientras esté en mi tutela
la voy a cuidar y la voy a amar y me preocupo cuando come y que coma bien, porque luego no come bien y yo, tienes que comer, y me siento con ella que come. La quiero mucho y le pido mucho a Dios para que pues dirija sus pasos y que en algún momento mi preciosa Imelda, pues yo sé que va a tener que rehacer su vida. Es una niña muy guapa, muy joven. Y sé también que mi nieto, que no quisiera desprenderme de él, en algún momento voy a tener que hacerlo. Y le pido a Dios que pues me dé valor para entender todas esas fases que uno tiene que entender, ¿no? Que no puedo ser propiedad del niño, pero mientras lo tenga conmigo lo voy a proteger, y de lejos a donde esté siempre voy a estar protegiéndolo y cuidándolo y amándolo y dándole todo lo que necesite. Maribel aún necesita sentirse cerca de Julián y aún no está lista para desprenderse de las cenizas de su hijo. Dice que tal vez podría llevar un poco a Juliantla, pero solo tal vez. Tener amigos en ese momento, el apoyo de tanta gente, compañeras artistas que, bueno, me apoyaron tanto y me dieron tanto amor. Y del público que no conozco, porque entiendo que la gente que me conoce me quiera. Unos sí, otros no, pero la mayoría. Todos te quieren, Maribel. Nosotros todos pero... te queremos. La verdad, Maribel, que todos te queremos. Sí. Y, bueno, independientemente, yo sé que Juliantla es parte principal de toda la familia. ¿En algún momento permitirías que fueran parte de sus cenizas a Juliantla? Lo hemos conversado Marco y yo, que tal vez alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá. Un poquito, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo no me quiero desprender de todas, pero tal vez un poquito, porque Julián, pues parte de su infancia la vivió en Julián, la amaba los caballos y obviamente amaba a su papá. Entonces, tiene una casita ya, Julián, en una mina, que pues nunca la hemos reestructurado y ahora pues va a ser para José Julián. Sobre la película Centurión de Dancing Stallion, donde habían confirmado días antes de su muerte que asistirían a la alfombra roja, esto comentó. Vamos a estar juntos los dos en esta alfombra roja y teníamos mucha emoción de estar en este evento, porque todo surgió a raíz de que Julián una vez fue a cantar a Estados Unidos y eligió un caballo, y los dueños del caballo eran de este centurión. Este caballo era un caballo de Costa Rica que llegó medio muerto a Estados Unidos, y la dueña, que tenía cáncer, compró el caballo porque lo veía morirse igual que ella. Y como el caballo empezó a recuperarse, ella se fue recuperando. Y al final le hizo un rancho centurión al caballo, y Julián montó este caballo. Y entonces esta pareja de americanos adoraban a Julián y querían que fuera el protagonista de la película, pero Julián en esa época no tenía la visa de trabajo y no la pudimos sacar. Y total que no hizo el protagonista, pero cantó 4 canciones de la película. Bueno, ahí qué bonita historia. Qué voluntad, Dios. Qué... Y qué triste, qué impactante. Les voy a recordar, comadres, ¿recuerdan cuando vivimos la tragedia de la partida de Jenny Rivera? Cómo ella también nos dejó una película. Y precisamente, Javier, en la película ella está llevando una mujer que está en la cárcel, una situación muy dramática. Y cuando la presenta, que estaba ahí la familia, los hijos, los niños estaban más chiquitos, los hijos, obvio, de Jenny, llorando. O sea, ver esta película, digo, no va a ser fácil. Este fin de semana, claro, de Juliancito. No va a ser fácil. Y qué similitud, ¿no? De que ambos, el último trabajo que dejan es una película. Una película, y no son actores ni son nada. Lo mismo que Jenny. Ahora, en minutos, señores, el doctor Rob se comunica con el alma de Julián Figueroa y va a ser un poco fuerte. Vayan compartiendo el programa. Ahora, que también sí, quiero aprovechar para nosotros. Sí, yo sé que el doctor Rob es muy reconocido, querido Javier, pero sí que quede bien claro que este programa se deslinda de las opiniones y del trabajo, en esta ocasión, del doctor Rob, porque es muy fuerte lo que dijo. Cuando un médium se contrata para hacer este trabajo, el medium asume la responsabilidad. Pero atención, ¿quién estaba ahí? ¿Verónica Bastos, la que estaba ahí al lado? Uh-huh. ¿La de la mesa caliente? Les voy a decir algo. Verónica Bastos fue la única mujer que traicionó a Maribel Guardia, porque en la boda de Maribel, Maribel dijo, no filmen nada de mi boda. ¿Y saben quién filmó todo al estilo Marie Claire? Fue Verónica Bastos. Y Maribel Guardia le dejó de hablar por muchos años a la costarricense Verónica Bastos por haber traicionado a su amiga en una boda que era muy íntima para
amigos. Así es Verónica Bastos. Que por cierto, más adelante, comadre, que le traemos un chismesazo de la mesa caliente, todo esto más adelante. Vamos con la televisión. Hay despidos, tenemos más despidos de la televisión, pero atención, Galilea Montijo dice que no, no tiene hijastro. No, hijastro no, ¿cómo sería? Si Reina tuviera un hijo, ¿qué sería? No, madrastra, porque ya no está con él. No es la madrastra. Bueno, que su hijo no tiene nuevo hermanito. ¿Se acuerdan del rumor ese que habíamos llevado también aquí? De que aquí? Reina había tenido... con una tercera mujer, otro hijo. Dice que no, que no, que no. Vamos a ver cómo Galilea Montijo, después de los premios estos donde estuvo bien naca y mal vestida. No utilices esa palabra, naca. Estaba naca. Ella mal arreglada, parece que trae una cortina envuelta. Elisa, no, ya pero no le digas así. Es que mira. Esos encajes que usó. Nosotros somos dos nacos y nos vemos bien mal. Para empezar, esa palabra despectiva que se utiliza en México no me gusta. Quiere ser Inesita Gómez y no es. Vamos a ver. Noticia, pues que también en torno a ti y a tu ex marido, a Fernando Reina, que supuestamente él ya tuvo un bebé con alguien más. Pues qué rápido, muchacho, ¿no? No, no se sabe de eso y la verdad es que a mí también me sorprendió, pero yo creo que no sé si tenga que ver. ¿Se acuerda que no te había preguntado la semana pasada? No sé si sea del chisme de la vez pasada. No sé. No, yo no voy a hablar de la vida de nadie, menos de la personal. Él es un hombre ya soltero, es un excelente papá. Lo único que nos interesa es que los dos seamos felices con nuestros hijos, que es lo más importante. ¿Puede ser cierta esta nota? ¿Le desearías que estuviera muy contento con su nuevo? Yo lo que sé es que no es cierto. Pero yo no soy nadie para estar hablando de la vida de la gente, ¿no? Pero yo lo que sé, hasta donde yo sé, muchachos, no es cierto. ¿Cuál es lo que mencionan? ¿Qué fue este justo el motivo por el cual la pelea? No. Siempre les dije, aquí no hubo terceros en discordia, fue una decisión de adultos, de dos personas que lo único que quieren es lo mejor para nuestros hijos, pero hasta donde yo no sé, no. Parece Yadira Carrillo. Sí, se parece, ¿no? Mucho ver a la y cara. Que le decían la India. Galilea y Andrea Legarreta le decían la India a Yadira Carrillo, pero ella parece Yadira, ¿no? Fíjense, comadres, que yo por en lugar de estar escuchando el chisme, por estarla viendo cómo se ve sin maquillaje, como estamos acostumbradas a verla siempre muy producida, no puse mucha atención. El caso es que, ¿qué pasó? Lo negó todo, ¿no? Lo negó todo, pero Elisa, a ver, esa relación... Ella se sacó un muerto encima porque ella pensaba que Fernando Reina iba a ser un Peña Nieto y fue un fracaso, fue un desastre. El chico pobre no triunfó en nada y tiene algunas controversias en la política. Así que te sacaste un muerto con los hombres poderosos que tuviste, Galilea. Te quedaste con el peor. Señores, qué conmoción hubo en Miami, Elisa, porque ¿por qué? Shakira está muy salidora. ¿Sabes por qué está salidora? Porque no le gusta su casa. Tiene termitas. Ay, no me digas. Tiene termitas. La están arreglando. No le gusta esa casa. No la quiere. Nunca la pudo vender. Y está, la verdad, buscando otra casa nueva. Pero se fue al concierto de Juan Luis Guerra en Miami y se encontró con la cubanada, cariñosamente lo digo, con Emilio Estefan. Vamos a ver, porque fue su padrino cuando ella viene de Colombia, que Jairo Martínez, el que rompió el silencio aquí en exclusiva, la trajo y le dijo, Emilio, tengo una chica que canta como una cabra, pero se mueve como una diosa. Y ahí oye, está. Pero vean qué diferente se ve. Ah, ese es Turcio, Turizo, perdón. Turcio. Ese es Turizo. ¿Cuál de todos? El blanquito. A ver, vuelven a poner la primera fotografía para que vean la realidad de una fotografía de Shakira. ¿La pueden acercar a ella para sin que vean en esa fotografía y en esta también cómo se ve? Es la pues, chiquis. Ella sin maquillaje se ve muy, muy diferente a las fotos, ¿no? También. Sí, Elisa, porque realmente Shakira, si vos la ves en vivo, en persona, es una chica común. Es como nada, ¿no? O sea, no es que unos ojazos, es normal. Shakira es una chica normal, como somos. Pero pues la verdad que siempre la vemos súper producida. Vean ustedes, vamos aquí a tijerear, comadres, vean. Primeramente, pues la naricita, que es yo creo que lo primero que brinca, siempre la vemos con una nariz más afilada. Tiene su naricita muy bonita, a mi punto de vista, pero de chilito bola.
Los ojos a mí me parece que tiene ojo grande. Ella siempre, cuando yo trabajé con ella, lo primero que hace ella en ese tiempo cuando se despertaba es ponerse la pestaña postiza. Digo, ahorita es algo bien común, pero ahorita no está, porque está de moda, pero en ese tiempo no estaban de moda. Y se ponía las cejas gruesas porque la mamá admiraba a Brooke Shields. ¿Te acuerdas de Brooke Shields? Claro. Y, pero a ver, esa es la casa de Emilio, ¿eh? O una casa, no era el concierto ya. Oigan, pero hubo un concierto precisamente de Juan Luis Guerra y ahí se encontró con tu comadre. No, la tuya. La tuya. La tuya. Oye, tú siempre has tratado de imitar a Lili Estefan, ¿no? Con no, ese color con el pelo y todo. Lili dice que tiene mejor pelo que yo. Ay. Y ella tiene una paja en la cabeza. Y viste que no los mandaron al premio este de Las Vegas, ni al Gordo ni a Lili. ¿Y por qué? Es una ¿se acuerdan señal? Lo que sacamos aquí? Bueno, pero vamos a ver ese encuentro porque Lili le dijo que la ama, la ama, la ama, la ama y la reama. ¿No ama a Thalía? ¡Lili! ¿Cómo estás? Bella preciosa, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te presento a mi hijito. ¿Por qué siempre se está filmando Lili Estefan? ¿Qué stalker? Porque si Shakira quería un momento de intimidad ahí, ¿qué tiene que hacer Lili filmándose todo el tiempo, Lisa? Pues, a mí, yo no soy así. Yo me podamos hacer un videíto, sí, un videíto. Pero de estar filmándote para... Soy amiga de Thalía, soy amiga de Shakira. Eso ya no se usa más, por favor. Ya no. Oye, pero te habías brincado una entrevista que tenemos con Carla Estrada. Ah, perdón. Comarse, ¿acuerdan que les habíamos hablado, precisamente tú lo comentaste el día viernes, que Raquel había sufrido unas cancelaciones? Terrible, Lisa. Mano negra ahí. Ella está sacando un podcast que ya escuché el primer capítulo, comadres, está re bueno. Bueno, pues le preguntamos a Carla Estrada, ya que no la encontramos, sobre la serie de Gloria Trevi. Y fíjate que me encantó lo que dijo esta Estrada, porque dice que cualquiera de las dos tiene derecho a contar su serie. Yo siento que la serie, el podcast de Raquel es más honesto. Siempre que se le invita a los programas, le hemos visto danzonear por todos los programas del mundo, pero nunca había abierto su corazón de la manera que ella vivió su historia con estas personas, Gloria Trevi y con Sergio Andrade. Y pues tiene un punto bueno, Carla, ¿no? Está bien que también... Porque realmente, la Mari Boquita de antes, ¿no? Era tan protagonista como Gloria Trevi en lo que fue, lo que pasó. Las dos fueron... Vamos a verlo, por favor. Yo quería preguntarte cómo viste todo esto del podcast de Mari Boquitas. Ay, pues mira, la verdad es que estoy trabajando mañana, tarde y noche, pero sé que lo hizo. Una de mis reporteras me dijo que bien, que muy bien. Pues mira, estamos trabajando durísimo. La verdad es que son horarios muy, muy fuertes, pero... Estoy muy contenta con el resultado, con la gente que está trabajando con nosotros, se ha portado divina. Estamos como combinando un poquito el talento nuevo con el así talento es experimentado. Y es la suma de todo y la serie pues causa a lo mejor incomodidades, a lo mejor morbo, a lo mejor... Pero finalmente cada una de ellas tiene el derecho de hablar de su historia como la vivieron. Y así como Gloria tiene el derecho de hacer una serie y de autorizarla, pues Mari está contando su historia como ella la vivió. Esto siento que también puede ser en contra de la imagen de Gloria Trevi, porque esto vuelve a remover nuevamente cosas del pasado en la cual no dejan buena postura a Gloria. Mira, eso no lo voy a saber. Yo lo único que te puedo decir es que la historia de una valida la historia de otra, porque todas vivieron algo similar. Pues sí, una parte donde grabamos en Brasil, parte de lo de la muerte de Ana Dalai. Esa para mí es lo más duro, lo más difícil que hay dentro de la historia. ¿Cómo viste justamente? Porque me imagino que día a día Gloria también está presente ahí, porque sabemos que va a tener apariciones especiales al final de la serie, si no me equivoco, ¿no? Sí. Quisiera preguntarte justamente de esto, ¿cómo ha sido para ella volver a recordar esos momentos tan difíciles duros que pasó? Duros, o sea, ella no lo... Digo, y perdón si lo digo así, ¿no? Pero no lo ha superado y pienso que no lo va a superar nunca. Es algo que inmediatamente ves un cambio en ella cuando habla de eso. No es, ¿no? La serie no es para lastimar ni,
ni hacerle daño a nadie, al contrario. ¿Hubo alguien que a lo mejor te costó trabajo acercarte a ella, como si ella ha tenido esta parte de, no, ya no quiero volver a recordar esto, ya a lo mejor no tener este acercamiento? Sí, cómo no, con Edith, una niña chilena, que no, pero la verdad que después de la entrevista que tuvimos y que estuvimos platicando y demás, ha habido un cambio en ella maravilloso. No sé si valida una lo de la otra, porque en realidad cada una tiene una versión distinta y a veces contrarias, y la verdad que no, cada una tiene una historia y no sabemos cuál es la verdad, porque la historia según quién la cuenta. O sea que, ¿entiendes? O sea, Lisa, ¿cómo? Aquí la cosa es, ¿que va a ser tan honesta Gloria para contar su historia? Yo lo único que les digo es, ¿dónde está Ana Dalai? O sea, la niña, se perdió una niña ahí, es lo único que nos importa, la verdad. Que algún día digan qué pasó con esa niña, si la sacrificaron por la santería, lo que hicieron, lo que sea. ¡Ay, Dios! Lo que haya pasado con esa niña tiene que salir algún día. Porque no se pueden morir. Qué fuerte, Javier. Ni Raquel, ni Gloria Trevi sin decir dónde está Ana Dalai. Esa es la pregunta del millón y ese sería un documental muy bueno para Netflix. ¿Dónde está Ana Dalai? Ya con eso hacemos chapó. Y más adelante no se despeguen, comadres, porque estamos en vivo completamente ante en esta corte de California, donde la pareja de Mayeli Alonso, el afamado boxeador, está presentándose ante las autoridades porque, aunque usted no lo crea, música de retención, tiene el señor una acusación de ser violento con la madre de sus hijos, o sea... El novio de Mayeli, estamos hablando. Por violencia doméstica. Ya lo agarramos, ya lo tenemos. Ya el Gordo y la Flaca vio la promo nuestra y mandó reportero para allá corriendo. Pero nosotros llegamos desde temprano, desde las 8 de la mañana. Estamos en la corte, allá no vamos a decir dónde porque nos siguen copiando. Pero bueno, señoras y señores, atención. Ayer vimos unas fotos del hijo de Camilo VI. Esto en España ayer fue terrible. ¿Quién es la mamá del hijo de Camilo VI, Camilín? Es Lourdes Ornelas. Por muchos años fue la asistente, mano derecha de Lucía Méndez. Hablé con Lucía ayer. Ay, está muy dice? Triste por lo de Ornela, porque ese niño, Camilín, que lo van a ver ahí, vivió en la casa de Lucía Méndez, porque era la mamá asistente de... Nosotros ayudamos también en el pasado a que se reconozca ese niño, pero ese niño está peor que el de Jair. Está peor que, bueno, que muchos chicos intoxicados, Elisa, en un plan de autodestrucción total. Ornela ni se acerca a la casa porque tiene miedo de que la agreda, que le haga algo. Ayer todos los periodistas de España, Elisa, estaban en la puerta de Camilín y el chico está muy loquito, pero tiene una fortuna. ¿Se le han dado la fortuna de Camilo VI? Qué triste terminar así. Mejor gastemos toda la plata, Elisa, porque después, mira, pasan estas cosas y nadie sabe con quién se queda con tu plata. Por tantas eso las herencias, de éxito, si no están los hijos preparados, lejos de, exactamente, de ayudar, los hunde. ¿Sí te has dado cuenta, querido, que la gente de dinero de muchas generaciones, por lo general, los hijos, cuando es así, de gente de mucha educación, gastan también su dinero en la escuela y es gente que está más preparada para manejar herencias o negocios? Sí, claro. Los nuevos ricos son las personas que los hijos, por lo general, les cae la desgracia de la herencia y lejos de hacerles un bien, les hace un mal. Vamos a ver el informe, el hijo de Camilo VI en la ruina total. Este fin de semana, el hijo de Camilo VI impactó en redes sociales por su deteriorado estado físico. Tanto que sus seguidores no tardaron en textearle que se cuidara, que fuese a un doctor. Y es que al parecer Camilo Blades no está pasando por un buen momento y el día de ayer volvió a postear. ¿Estáis bien? Por lo que de nueva cuenta los internautas dejaron sus comentarios. Camilo, tienes que cuidarte. Saca de tu vida a esas personas tóxicas que no te quieren y lo que quieren es reírse de ti. Tienes una vida por delante y para ser feliz, tienes que ir a un profesional que te ayude, que tú vales mucho. Se ve que eres chico bueno. Hazlo por ti salir de donde estás. Tu padre te dejó una vida regalada, una buena vida. Honra su memoria, no te destruyas. Saca ya de tu vida a la gente tóxica y las sustancias que te hacen daño. Que no te engañen ni te engañes.
no te hacen la vida más feliz y divertida. Te están matando. Reacciona. Eres joven, guapo y sin problemas económicos, gracias a tu padre. Pareces buen chico. Cuídate, busca ayuda. Tienes a tu madre y tal vez un profesional te vendría bien también. Pero huye de esos amigos que te ríen por delante y te venden por detrás. Sentimiento de amor es el mensaje de Dios. Saludos, Camilo. Por favor, da la pelea y sal de ahí. Tú no eres eso. Ya quisieran muchos estar donde tú estás. Hónrate a ti y a tus padres. Bueno, qué triste, qué triste. Fuerte, porque ese, fuerte, tantas fuerte canciones. Esa situación. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Esa no es de él, esa es de Perales, este Toño. Es la de Perdóname. ¡Perdóname! ¡Perdóname! Si despilfarré toda la herencia, perdóname. Bueno. Oigan, comares, pues una que parece que no se va a quedar con el erario de México. No. ¿Se acuerdan? Nosotros les habíamos comentado que esa relación, aunque ellos habían puesto punto final, supuestamente Tania Ruiz con Peña Nieto, seguía, que era por todo lo que se le iba a venir ahora a el expresidente de México. Bueno, pues parece que ahora sí, ya se andan agarrando del chongo, porque vean lo que puso esta señora en sus redes sociales. ¡Let's go! ¡Epa! Obviamente, ¿dónde se rajará? Ella nunca se movió de España porque, como les dijimos en su momento, ella continuaba con la relación con Peña Nieto. ¿O será que ya se van juntos para un lado? La realidad, Lisa, es que aparente y alegadamente a ella la filmaron en algo malo. A él no le molesta porque son una pareja abierta. Pero le iba a perjudicar en las elecciones si la gente de Morena se enteraba de este video. Pudieron filtrar el video que no salga y esta igual hace en vida paralela, Lisa, tú sabes lo que hay ahí. Pero bueno, hablando de vidas paralelas y el rejunte, Tony Costa y Adamari López, qué pesadilla, pobres, tienen una hija en común y ella se tiene que aguantar ver a Tony Costa en todos los eventos de su hija. Es así, ¿qué va a hacer? Es el padre, pero hacen hasta TikTok juntos, que eso me parece un poco desagradable, porque entiendo que quieren tener la paz por la niña, pero él, viste, la usó, la engañó, viste, o sea, la usó para escalar, para comprarse una casa, para mantener la bichota. No sé, vean esta foto. Ahora ya son, mira. Ahí mismo la primera comunión de la niña. Pero fíjense que estas parejas, comadres, viven, por ejemplo, en este evento, así como los ven de bonitos, no es de que están disfrutando en la fiesta y sale la foto casual, viven para hacer TikToks, comadres. O sea, todo está planificado. Antes del evento se está planificando no solamente la primera comunión. La primera comunión y el TikTok y la fotografía. Todo para esto para las redes sociales. Esto es tremendo. Y People también. Y aguantarse a él y saber que se acuesta con la bichote, que mantiene la bichote y me usaste acá todos estos años que te mantuve. Porque ella lo mantuvo a él. Él era un mantenido, pero bueno, que Dios los tenga en la gloria pronto. Oigan, comadres, pero un chisme. ¿Se acuerdan que la semana pasada les habíamos contado que Telemundo pues ha superado a... ¿Qué programa se llama? Al Rojo Vivo le ganó por 15 días seguido al Gordo y la Flaca. Bueno, pues resulta, comadres, que lo mismo les está pasando. Están desplazando Univisión, la mesa caliente, comadres. ¡Opa! Comandado por la nueva dirección de Sandra Smester, también están en primer lugar. ¡Oh! ¿Cómo la ven, comadres? Y qué pena, porque al final el programa este de que están haciendo en Azteca de Luz Elena González anda muy mal de rating. No, Enamorados para dos o ¿y el otro Enamorados al aire? Y el otro programa, porque eran el dos de cosas. El empezó bien, pero está bajando. Y este, no me digas. Parece que quieren poner 2 horas de Rocío, que era una idea de Sandra. Ajá. 2 horas de Rocío en Azteca para sacar el invento de Luz Elena González para hacer Enamorándonos. Enamorados al aire. Que es una copia de Enamorándonos. No ha funcionado la nueva propuesta de la nueva administración de traer toda esta gente y nuevos proyectos. Ay, qué pena. Qué pena, bueno. Bueno, pero aquí seguiremos nosotros bien pendientes del rating. Miren, a ver, señores, vamos un poquito a la cubanada, vamos a Miami, porque un clásico conductor de noticias, el Jorge Ramos de los cubanos, era Félix Guillermo.
¿Y luego? Ahora, Elisa, te voy a decir algo. Qué injusta la televisión. ¿Por qué? ¿Por este qué? Hombre, que yo siempre le decía que era un refrigerador, frío, aburrido, nunca hizo una entrevista. Nunca hizo una investigación. Nunca, ni siquiera sale en los periódicos de Miami. Cobraba 20 mil dólares al mes por sentarse media hora en América TV. Un desastre la industria nuestra. ¿Por qué mantener un tipo tantos años, ahora es multimillonario? Un hombre que nadie sabe ni quién es, porque realmente es tan aburrido. Yo le decía a un freezer. Y lo sacaron. Claro que lo sacaron, ponen a otro, le da lo mismo, porque es un hombre. Y nosotros que hacemos investigaciones, que nos movemos, que andamos, que nosotros llegamos primero a la corte y Univision ni siquiera sabía. ¿Ve con el programa? Todo el presupuesto de 6 millones de dólares que tiene el Gordo y la Flaca, llegó después cuando se vio el programa y mandaron al reportero ahora que ya terminó el juicio. O sea, nosotros estamos de las 7 de la mañana que salió la reportera para cerca de San Diego. Hizo toda la cobertura. Y Univision con 6 millones de dólares, llegó tarde el reportero porque se dijeron, che, Jimmy Nolay ya está en un juicio, vayan ahí los reporteros que tenemos en Los Ángeles. Y miren, por eso digo, qué injusticia la vida. Porque este hombre cobra 20 mil dólares y nosotros vivimos del superchat. ¿Cuánto tenemos? Es más, cuando sepan quién es la reportera. No tenemos plata para reportero. ¿Saben quién fue? No lo vamos a decir, pero... No lo digas. Todo lo que el reportaje tenemos a Andy en exclusiva ahora, lo hizo alguien porque nos ama. Porque realmente no tenemos plata para pagar un reportero. Entonces, imagínate, Lisa, qué injusta la vida. Qué país generoso Estados Unidos. 20 mil dólares este huevón que se va... De las noticias que nunca hizo un puta entrevista, nunca la vi. ¿Dónde hizo algo? ¿Fue a Cuba? ¿Fue a la frontera con los inmigrantes? Nada. Porque el payaso de Jorge Ramos por lo menos algo hace. Esto es lo que no tiene que haber en la industria, nunca más. Y hay que tener cuidado porque están votando todos los... Comadres, pero sigue el chisme cachetón, mi querido. Ah. Fíjate, aquí hay algo... A gozarlo esto. Va a entrar, sí, y va a entrar la música de tensión, comadres. Con todo. Yo quiero que vean por arriba. Esa no, la otra, por favor, Memo. Cuando la revista Billboard, al estar sacando esta investigación, quiere decir, no solamente es una noticia más, es que hay algo muy pesado pasando dentro de la industria con Bad Bunny. Mi querido Javier. Yo creo que le retiraron el apoyo. Después de ver a Leila Cobo, la directora de la revista Magazine, Billboard. De la área latina, abrazando a Bad Bunny todo el tiempo. Que saque un artículo, que el artículo es nada más ni nada menos que la exclusiva investigación periodística que sacó Chisme No Lie en agosto del 2022. Con respecto al lavado de dinero que trae Bad Bunny del gobierno chavista. La revista Billboard y tres portales de americanos levantan ahora. ¿Por qué ahora? Fíjense, después de 8 meses que este programa sacó la exclusiva, nuevamente la revista Billboard, en el caso de Bad Bunny, nos vuelve a dar la razón. Esto, comadres, siempre se los remarcamos para que usted siga confiando en nosotros. Ahora, lo que hay detrás de Bad Bunny es su propia productora Rima Entertainment. Rima funciona en México reclutando cantantes mexicanos. Así que atención los periodistas investigativos desde Aristegui, a todos que cuidado. Todo esto fue un lavado de dinero de un ministro de Chávez. Cuidado con lo que dices, porque acuérdate... Digo, la correteada que nos metieron la otra vez. Legalmente, pero te digo la verdad, la revista Billboard acaba de levantar y no sabemos por qué lo hace ahora que Bad Bunny está en Coachella, está con las Kardashian, pero se le está quitando el apoyo a Bad Bunny por alguna extraña razón. ¿Por qué la revista Billboard le da la espalda? Después de haberlo subido como rey, ahora lo mete en el calabozo. Este
fin de semana circuló información en la página billboard.com sobre los inicios musicales de Bad Bunny, que nació gracias a la empresa Rimas Entertainment, fundada por el empresario y manager Noah Saad, quien alegadamente recibió $2 millones de un exmilitar venezolano y antiguo funcionario de Hugo Chávez. Chisme No Like ya había dado a conocer esta información desde el pasado 1 de agosto del 2022. Noah Azad maneja a otros artistas puertorriqueños, pero miren lo que acabamos de descubrir. Leito, por favor, lee. Demanda a productor de Bad Bunny. Revela nexos financieros con ex viceministro de Hugo Chávez. La demanda fue presentada por la expareja consensual de Noah Azad, Gretchen Marie Hernández Rivera, quien reclama el 50% de un emporio de propiedades y acuerdos de representación artística estimado en más de $1,000,000. ¿Cómo? De un ex militar venezolano. Con $2,000,000. $1,000,000, así sugirió el imperio detrás de Bad Bunny. Y no solo eso. El 2 de agosto también dimos a conocer la demanda de la expareja de Noah, donde se dio a conocer cómo es que conocieron a Bad Bunny e inició su carrera musical. Nito embolsaba en el supermercado y le ofrecen financiarle la carrera. Ahora pasó el tiempo, ya Bad Bunny gana $81 millones. Hay un divorcio o una separación de bienes, por esto, porque hay una sociedad, hay una corporación de por medio, entre Gretchen y Noah. Camil. Entonces, en este divorcio y en exclusiva te presentamos los papeles del divorcio entre Gretchen y Noah, que es el representante, el dueño de Bad Bunny, junto con Gretchen, porque es una compañía. Por supuesto. Ella solamente está pidiendo $500 millones. ¿Cómo? Así es. ¿What? Por estar apoyando y por ser parte de este proyecto de Noah con Benito. ¿Qué dice Leo? La demanda de divorcio que se está interponiendo, que ya un juez la aceptó, y aquí viene el escándalo de Bad Bunny. En el 2014, el demandado, perdón, Azad conoció a un venezolano de nombre Rafael Ricardo Jiménez Dan, ex viceministro del gobierno de Hugo Chávez, que en ese momento acababa de salir de Venezuela. Se incorporó Rimas Entertainment LLC con dinero adicional que aportó y o prestó el venezolano Jiménez Dan, $2 millones, quien también pagó deudas personales de Noah Azad. El año antes, 2017, el codemandado Azad tuvo contacto por primera vez con un joven que era bagger en el supermercado y que quería ser cantante, por lo que subía canciones a la plataforma SoundCloud. El joven tenía una forma muy peculiar de vestirse y se hacía llamar Bad Bunny. Noah Azad lo escuchó y le gustó. Decidió firmarlo como su representante y manejador y través de la codemandada Rimas Entertainment. Ese joven se llamaba Benito Martínez. Así comenzó la relación de Rimas Entertainment y las partes de este caso con Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny. En la investigación hecha varios meses atrás por Chisme No Like, informamos cómo es que se relacionaron las partes y cómo es que se hizo uso de los $2 millones con los que inició Bad Bunny su carrera en la música. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Tenía un ministro de Relaciones Interiores y Justicia que se llama Rafael Ricardo Jiménez Dan. Este hombre además era compañerito de pupitre de promoción de Diosdado Cabello, que tiene una hija que también le gusta el artistaje. Así que miren que acá también entra Diosdado Cabello. Rafael Ricardo Jiménez Dan sale de Venezuela, se instala en Weston, Miami, conoce a Noah Kalin Azad, que este hombre obviamente tiene un socio, que es el Junior José Carabaño, un diseñador gráfico venezolano que Noah lo tiene en su perfil como... A ver, para que un hombre tenga a otro hombre en su perfil es porque debe ser su hermano, su socio, su carnal. Su compadre. Su compadre. ¿Quién es este Junior? Es el CEO de Rima, la mano derecha de Noah,
pero es quien le consigue los 2 millones de dólares, aparente y alegadamente. Así que una vez más, Chisme No Like estuvo a la cabeza con la información que medios como El Heraldo, El Farandi y Billboard apenas dieron a conocer. Señoras y señores, y el Junior, que es el socio de Noah, que trabaja en Rima Entertainment en México, era el diseñador gráfico ¿de quién? De Ozuna. Miren vos, miren, yo les voy a decir algo. Si seguimos así, la industria latina que tanto festejaron ahí en Univisión de la música latina se va a terminar. ¿Por qué? Ya el FBI está cansado y los americanos están viendo que se está haciendo un lavado de dinero terrible con la música latina. Entonces, tenemos a Rafi Pina, tenemos a Ozuna investigado en Puerto Rico, tenemos a Bad Bunny con lavado del dinero del comunismo, según este país es el comunismo. Entonces, va a haber una atrapadera. Tengan cuidado, señores. Tengan cuidado. Esto es muy grave. Pero esta denuncia que hace Billboard, la revista Billboard, Elisa, le da la espalda a Bad Bunny. El hombre top, Coachella total, el hombre top Spotify, mundial. Top mundial desde los últimos 2 años, digamos. O sea, el hombre más poderoso en la música mundial es Bad Bunny en este momento. Chisme No Like lo investigó y la revista Billboard, después de 8 meses, acaba de montar en su plataforma digital y en su revista impresa la investigación de Chisme No Like. ¿Se dan cuenta de la dimensión de este programa? Del poder investigativo que tenemos para llegar a la verdad. No era un cuento chino. Se fue un lavado de dinero del chavismo Bad Bunny. Después que tuvo talento, no tuvo talento, ya es otra cosa. Pero aquí hubo dinero para hacer una carrera. Y vos que estás luchando por ser cantante, no lo estás teniendo. ¡Fuerte, comadres! Para que usted siga confiando en Chisme No Like. Bueno, comadres, pero ahora sí, vamos, comadrita, ¿quieres entrar? Ya te pusieron tu micrófono, que te prepongan, por favor, el micrófono. Pero vamos con la periodista mexicana, Sandra Aguilera. ¿Se acuerdan que el viernes habíamos en entrevista platicado con ella? Y ella nos había ofrecido que le iba a tocar turno de hablar con el presidente de México para llevarle el caso Duque, de este impostor que ha tocado a más de 3,000 personas inyectándoles biopolímeros. Bueno, comadres, pues resulta que desafortunadamente el presidente de México tiene COVID, no pudo estar en su conferencia, pero en su representación estuvo el secretario de Gobernación, precisamente Adán Augusto López. Está bien, pero le llegó la información y capaz que va a ser más operativo que lo escuche él. Para llevarlo a cabo en la agenda. Exactamente. Y esto es como en la mañanera se expone ante las autoridades mexicanas máxima, el segundo hombre más importante de México después del presidente, el secretario de Gobernación, se expone el caso Duque. Adelante. Por otro lado, señor secretario, hay una denuncia de Estados Unidos que me la hicieron directamente de un programa de televisión donde hay una persona que se dice cirujano de las estrellas que se llama Juan José Duque, de origen venezolano, que estuvo preso por usurpar la profesión de cirujano plástico. Operó y mutiló a muchas personas, entre ellas muchas artistas, personas en la Ciudad de México y Guadalajara. Además, está acusado de delitos sexuales a menores. Estuvo preso únicamente 1 año aquí en México. Le dieron la suspensión condicional, sin embargo, está prófugo de la justicia. Se fue a la ciudad de Miami, ya lo tienen ubicado, donde retomó la misma actividad delincuencial. Sus víctimas solicitan que se haga justicia, emitiendo una ficha roja para su captura y lo extraditen para que cumpla su sentencia aquí en el país. Habrá que solicitar a la Fiscalía General de la República, si es que no lo ha hecho aún, que y dado que, según el informe que usted presenta, el médico se encuentra prófugo de la justicia porque ha violado
una prisión preventiva, pues tendrá que activarse el procedimiento para que se emita la ficha roja y haya la colaboración de los gobiernos extranjeros en este caso. Bueno, a ver, investigación de Chimen Olay está hoy en La Mañanera y ayer en la revista Billboard Americana. Estamos en... Vamos bien. Vamos bien. En minutos el doctor Rob y también Andy Ruiz lo agarramos en la corte al salir, el novio de Mayeli. Un programazo. Pero Elisa, esto está muy importante, lo de La Mañanera, lo de Duque. Esto recién empieza. Miles de venezolanos están indignados que él quiera agarrar un asilo como venezolano. Él no se merece el asilo en este país, el parol, como venezolano. No, se lo vamos a impedir. Pero la ficha roja, Elisa, ya está en la mira de la Fiscalía. Claro, digo, y pues bueno, él no tenía conocimiento porque se refirió a él como doctor. No es un doctor, es una persona que está aprobada por este programa, que no es un profesionista ni siquiera en su natal Venezuela. Una vergüenza. Bueno, para que ustedes vean, comadres, cómo nuestras investigaciones llegan, sí, hasta el presidente de México, hasta el segundo hombre más importante en la política mexicana, como el secretario de Gobernación, precisamente mi querido Javier, lo que estás hablando de Bad Bunny, 9 meses, comadres, adelante que la revista Billboard. Nosotros dimos a conocer esa noticia de Bad Bunny el 1 de agosto, para hoy que estamos, ¿a cuánto de abril, mi querido Javier? Nada, ya, 24, terminando abril. Estamos hablando que son no 8 meses, como yo había comentado, 9 meses anticipados. Y otra. Hoy, en la Corte de California, la pareja de los Mayeli, hijos de Lupillo Rivera, Mayeli, nuevamente relacionada con un delincuente. Los videos ustedes los van a ver aquí más adelante, pero vamos a continuar, con otra exclusiva más. Correcto, Elisa, porque los congresistas cubanos de la Florida ya están enterados del doctor Duque, porque no podemos permitir, por el parol cubano y el parol venezolano, que sí se necesita, esté manchado por un delincuente como Duque, un perverso sexual. Señores, Sandy Aguilera así contó lo que vivió esta mañana gracias a nuestra investigación de Chimen Olay. Vamos a ver. ¿Qué tal, amigos? Soy Sandra Aguilera y vengo saliendo de La Mañanera. El día de hoy no estuvo con nosotros el presidente de la República, ya que tiene COVID. Sin embargo, nos informó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Me tocó participar y le comenté acerca de lo que está pasando con el pseudomédico Duque. Y le dije que está en Estados Unidos y que no ha cumplido su condena y que es un prófugo de la justicia, como ustedes me lo pidieron. El secretario se comprometió a que lo va a revisar con la Fiscalía General de la República para ver si ya se emitió la ficha roja o la van a emitir. Si tienen información de él, por favor, háganosla llegar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, acá llego. Gracias, Andy. Gracias por ese apoyo grande. Bueno, pero vamos a continuar, mi querida Fátima, porque déjenme les voy a contar un chisme. Ay, me encantan los chismes. Bueno, chisme, ahí les chisme. Va. Chisme, chisme. Oye, Thalía fue a la escuela. ¿Thalía qué escuela? A ver, yo si entiendo. Estaba haciendo novela todo el tiempo. No. Estaba en Timbiriche. Ajá. Y después de Timbiriche se enroló con el señor... hijo del expresidente. Alfredo Ordaz. Exactamente. Gustavo... Ah, no, Alfredo, ¿no? Alfredo. No, bueno, fue a la escuela. Pero ni siquiera me pregunto, ¿terminó la primaria? Y si no, digo, Thalía, contradíceme, pon tus certificados. Y la secundaria tampoco. Y lo verificaremos, sí, no, que si no terminó la primaria. ¿La secundaria? ¿Qué va a hacer la secundaria, Thalía, si la madre la iba entregando por todos lados? No, si necesitas, porque luego dice... Dice acá Thalía, que ella dice, mi comadre, que cuando estás tan guapa no necesitas. Sí necesitas, porque luego te llevan a una cena y rebuznas. Ay, es verdad. Por eso Luis Miguel se aburre con todos esos modelos. Claro, exactamente, pero vean este país, como dice Javier, como dices, país. País generoso.
madre, ay, no Dios. Fue a dar una conferencia a Harvard. ¿Cómo? ¿Qué? ¡No! ¡No! Esta mujer que estudió con metodología, yo que estudié periodismo. ¿Cómo puede ser? ¡Tu hija! ¡Tu hija que estudió! ¡Tu hija va a ser doctora! ¡Doctora! ¡En un año le falta! Y se pagaste un montón y sigues pagando un montón de dinero. ¡Y esta timbiriche va a Harvard! ¡Que no terminó la carrera! ¡Qué país generoso, Estados Unidos! La verdad que sí. Vean, aquí está la prueba. Se lo dedica a su padre. Amén. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Recuerdo muy poco de él. Pero de lo que sí me acuerdo es de haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología. Él me decía, algún día serás una gran bióloga, muy famosa, e irás a Harvard a estudiar. Y bueno, no soy bióloga, pero sí soy famosa, y fui a Harvard como empresaria. Te lo dedico, papá. Qué honor haber sido invitada como keynote speaker en la conferencia Latin Business Conference 2023 de Harvard. Poder compartir mi experiencia, mi trayectoria y charlar con grandes. No, bueno, señoras y señores, atención porque tenemos ya declaraciones. Quítenme de el audio, la mujer del boxeador. Tenemos al boxeador y viene el doctor Rob en minutos. Se contactó con Julián Figueroa. Pero tenemos que empujar. Quítenme el audio que se está regresando, por favor, allá en cabina. Comadres, nos tienen que apoyar con los likes. En este momento empiecen a compartir. Tenemos un super chat de $20. Se me borró, a ver si tienes el nombre. Y también Ana Díaz nos acaba de mandar un super chat. Muchas gracias, Anita. El otro, si me lo pones en edición, por favor, para poder mencionar a la comadre. Y sácalo, decirles que necesitamos que nos hagan el favor, comadritas, de regalarnos un like y seguir compartiendo el programa. Estamos en 17,000 personas en este momento viendo el programa. Y vamos a 18. Exactamente. Comadres, tenemos la comunicación con el doctor Roth y también fuimos el único programa que estuvo en la corte. Desde temprano. Desde temprano en el caso de la madre de los hijos de Lupillo Rivera, que nuevamente por tercera vez elige a una persona que tiene un proceso por violencia doméstica. Elisa se quedó. Todo esto usted se va a enterar más adelante. Vamos a volver a poner todo. Y los audios de Cristian Castro con el abuso a la modelo. Ay, comadre. Mira. Pero buenísimo el programa. Se quedó Fátima con el celular y dice acá, ay, Dios mío, le está mandando algo al novio. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Qué le está mandando? Ya me puse los hilos en las nalgas. Estoy lista para ti. Vamos a esquiar. No. Que yo te saco el frío. ¡No! No puede. Toma, Fátima, toma que nos tenés que traducir. Ay, comadre, qué jariosa me saliste, comadre, qué bárbara. ¡Qué horror! ¿Así le dijo? Nunca dejes un celular así abierto, que puedes mover todo. ¡Qué horror! Comadre, ¿nunca te pasó eso? Te he dicho que no estés mandando celulares. No le revises. Espero que no mandes celulares, comadre, a los maridos, ¿eh? Ah, sí, sí, claro. ¡Ah, que también le manda videos! ¡Ay, comadre, bueno, me voy a jalar las orejas! ¡Qué bárbaro! Ya estamos preparando todo, ¿eh? Ya agarramos... ¿Los hilos en las nalgas? Sí, papá, también. ¿No dice que el Botox anal está buenísimo? ¿Qué? Botox anal, es lo que se pone el novio de Niurka. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Sí, el Botox anal te... ¡Qué cosas, comadre! En la vagina también, te anestesia todo, ¿no? ¿Se puede poner Botox en la vagina? ¿Eh? ¡Vamos a vender eso! ¡Vamos! Comadres, señoras y señores, equivocados. Señores, ya, vamos a poner un poquito de manto de seriedad, manto de tensión, porque si usted es nuevo en este programa, hay mucha gente que nos está viendo nueva en España, en Colombia, en el mundo entero. Hace años nosotros consultamos a un famoso psíquico que vive en Casadaga. Casadaga es un pueblo a 113 kilómetros de Orlando, cerquita donde está Duque. Ahí viven 100 psíquicos de toda la vida, desde sus abuelos, bisabuelos, se entierran ahí, viven ahí. El doctor Rob es el más buscado por el FBI, por las agencias federales, para consultarlo cuando necesitan encontrar a alguien. Usted le puede creer o no, esto es un trabajo de medium. El doctor Rob se conecta con una foto de Julián Figueroa y solo con una foto, sin saber español, sin saber quién es Maribel Guardia ni Joan Sebastián. Habiendo salido del hospital porque tristemente hasta le tuvieron que amputar parte de su pierna. Sí, porque Elisa son gente que, digo, viven como psíquicos humildemente en casitas así, americanas, de madera. Son muy humildes, no les interesa ir al hospital y hacerse chequeos médicos. Lamentablemente es el precio que pagan.
pero que tienen un don, tienen un don. Usted puede creerle o no. El doctor Rob se contactó con una foto de Julián Figueroa. Esta es la primera parte, la que podemos por ahora mostrar y escuchar, porque es muy fuerte. Elisa, después vamos a, el público va a tomar una decisión si vamos a la segunda parte o no la vamos a tirar. No, no vamos a tirarla. Usted va a elegir, nosotros no vamos a ser responsables. Y también yo, con todo respeto, porque ustedes saben, comadres, que yo no creo en muchas de estas cosas, pero respeto a cada persona. Sí quisiera puntualizar que todo lo que vamos a ver es la opinión del doctor Rob y que no necesariamente yo comparto. Es la opinión de Chisme No Lay, obviamente. Señoras, señores, el doctor Rob contacta el alma de Julián Figueroa. Las opiniones emitidas por el doctor Rob son responsabilidad de él y no representan el sentir de Chisme No Like. Chisme No Like es y será un foro para que diversas personalidades emitan sus opiniones. Les pedimos que tomen sus precauciones. Pues después de varios meses de no haber estado en contacto con el doctor Rob, que nuestra audiencia le conoce muy bien, psíquico, medium, que aquí en Estados Unidos, en varias de sus investigaciones, el mismo FBI le contacta. Hoy es un honor tenerle. Bienvenido, doctor Rob. Doctor Rob, nosotros, como siempre, como usted trabaja, le acercamos una foto de el joven de 27 años, Julián Figueroa, que desapareció de este mundo, según los médicos, por un ataque al corazón. Okay, está con nosotros. Rob. Hacia mí como doctor Rob, y yo voy a darle el mensaje que ustedes quieran que les dé, que le dé. ¿Cómo Julián Figueroa cruzó la línea entre la vida y la muerte? Esa es una historia muy complicada. Julián era muy joven, pero tenía una vida complicada. Y les da las gracias a ustedes por permitir que esta historia salga a la luz. ¿Cuál es el mensaje que Julián le quiere dar a su madre Maribel? ¿Y cuál sería el mensaje para su hijo? Primeramente, él le dice a su mamá que la perdona. El mensaje que Julián le quisiera dar a su hijo es que sea feliz, que tenga metas, que no vaya a cometer los mismos errores que él cometió, que no vaya a ser como él, que no lleve su mundo con lo que es el dinero, el poder y la fama, que él tenga sus propias metas y sea feliz. ¿Cuál sería el mensaje que le manda a su esposa, madre de su hijo? He says that she truly understood him. Le tiene mucho agradecimiento porque ella fue la única que lo entendió, que lo quiso ayudar. Ella siempre lo entendió y supo lo que él estaba pasando. Quiso ayudarlo, pero no hay nada en lo absoluto que ella pudiera hacer para poderlo ayudar. Julián, ¿está feliz con la decisión que se haya cremado su cuerpo tan rápido? Por eso es de que Julián Figueroa decidió conectarse con nosotros, porque él no está contento con la situación que, como lo hizo su familia, de que lo incineraron tan rápidamente, de que están diciendo que él falleció por un ataque de corazón. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Bueno, usted sabe que cada vez que aparece el doctor Rob es muy fuerte y usted se da cuenta que lo fuerte todavía no salió. Ahora. ¿Cómo? Dios mío, así como lo escuchan, hay más. Hay más. Pero yo creo que eso más, mi querido Javier, debemos saber cuándo detener. Hay una situación muy sensible. Es una persona, Maribel, muy querida por todos los medios, y creo que hasta aquí tenemos que llegar. Yo haría algo más salomónico. Este programa no es nuestro. Este programa es de la gente, de la comunidad de YouTube. Que decida el YouTube. Que decida la gente. Jerry
ahora en este momento vas a poner una encuesta si ustedes quieren que salga todo lo que dijo el doctor Rob de Juliancito, sí o no. Ahora, después que dicen que sí y lo saquemos, no nos acusen a nosotros de especular con una muerte y con alguien tan querida como a Maribel. Lo que Elisa y yo escuchamos fue demasiado fuerte. Hay un punto donde a mí me hace ruido de que algo sí pasó. No, ya, Javier, ya. Porque hay, pero hay, es que hay un hecho muy fuerte en la niñez bueno, de Julián. Bueno, ya. Okay. Y hay algo muy grave. Entonces. Pero sí tenemos una parte que podemos presentarles el día de mañana y esto es un avance. Adelante. Le preguntaría si en realidad está descansando en paz. Sí, Julián Figueroa está descansando en paz y esta es la primera vez desde que él nació, quizá, que está descansando en paz. Bueno. Sí. Para que vayan compartiendo, comadres, porque el programa va a estar buenísimo el día de mañana. La relación con José Manuel Figueroa, el padre, el rancho, miles de cosas que Julián está hablando con el doctor Rob en conexión, que está fuertísimo. Claro, y precisamente nosotros entrevistamos al doctor Rob antes de estas declaraciones que escuchamos hace un momento de Maribel Guardia, que sí le gustaría que parte del cuerpo, de las cenizas, en este caso de Juliancito, descansen en el rancho al lado de su padre. ¿Pero será la voluntad de Julián? Bueno. Porque justamente, sin saber esto de Maribel, le preguntamos por el rancho y las cenizas. Bueno. Cristian Castro. Hasta haces que me duela la cabeza tú, ¿eh? No. Con el doctor Rob. Cristian Castro, señoras y señores, se la comió. Como dicen los argentinos, se la comió, es que rompió todos los esquemas y además también se la comió. En algún momento se la habrá comido. Pero se desnudó y fue un escándalo con su panzota, orgulloso y también disfrutando. Verónica Castro le dijo que estaba bien porque era su cumpleaños. Está como loco. Un señor grande ya, pero bueno. Alegórico y folclórico porque, vea, nadie le pidió que hiciera esto. Pero eso es, yo creo que un rollo. Yo sentí que hasta el estómago lo infló de más, comadre. ¿A propósito? Sí, para que tener ahorita, como estamos ahorita hablando de él. Pero mi querido, mira, ahí es donde yo siento que lo infla más. Pero mi querido Cristian, nosotros, aunque te encueres, no necesitas hacer eso porque tenemos muchas cosas que decir de ti. Mira, ese pasito estilo Juan Gabriel también. Todo esto lo hace él adrede. ¿Qué pasa en su psicología, en su rollo, para hacer estas cosas? Vos decís que hay algo ahí que lo hace, claro, por alguna razón psicológica, claro, o algún problema. Yo estoy casi segura, comadres. Un Edipo con su madre. Y vean las imágenes, que sí, está panzoncito, pero que el estómago hasta lo infló. ¿Para qué? Para que se le viera más robusto. Y él trae un rollo ahí psicológico con esta situación. Porque vean, se la toca la pancita. Mira. Ahí se le ve que está panzoncito, pero ya después se abre la chamarra, infla el estómago. Aparte lo hace conscientemente, ¿eh? No, claro, está borracho, ni tomado, claro, ni drogado, ni nada. O sea, que, bueno. Pero vamos a poner lo de Marco Valdés, porque sí está bueno, creo que, porque opina de los audios nuestros. Ah, bueno, vamos a darle. Fabuloso, que se quitó la playera. Fabuloso, chistosísimo, encantador. Pero por ahí algunos han señalado que se le ve chiquito el paquete. No, los Valdés no, los Valdés no. Los Valdés vivimos lejos y nos apellidamos Gordillo. Fuimos 12 hijos del loco Valdés. El día que puedas, ve la foto de Tintán bañándose para que veas cómo estamos los Valdés. Está bailando, ni modo que le haga así, pues ¿qué pasó? Hubo también unos audios que se filtraron de Cristian, a donde aparentemente pide el casting sábana a una bailarina. ¿Qué piensas? No creo, no creo, todo es mentira. Todo es mentira, no es Cristian. No era él. No, claro que no. No, él es una persona muy linda. Pues desafortunadamente, mi querido Marquito, Marco, sí es él. Es y te vamos a desmentir. Señoras y señores, ¿quién es Rocío Galera? Rocío Galera es la bomba que tiramos el viernes con respecto a la nueva, va a ser la nueva modelo del video de Cristian, pero él la molesta en un audio e intenta seducirla y llevarla a la cama antes del video musical.
¿Quién es esta señorita cordobesa argentina? Tiene un historial que ya lo investigamos. Tuvimos en comunicación con ella. Tenemos la exclusiva con ella. Pero además hay más audios de Cristian. ¿Cómo empezó el acoso? Vamos a ver quién es la modelo de Cristian molestada por el gallito. Qué linda que sos, mi amor. Sos hermosa. Qué guapa cara. Qué hermosa. Estás re jovencita, estás hermosa. Tenés que 24, 25. Entre sus locuras y sus intentos de conquista, Cristian Castro está haciendo noticia. Y es que la argentina Rocío Galera ha denunciado que el cantante intentó conquistarla haciéndole propuestas indecorosas. Pero, ¿quién es Rocío Galera? Se trata de una joven argentina que se presenta en su Instagram como psicopedagoga y es dueña de un emprendimiento. Sin embargo, en su perfil abundan las fotos como modelo en diferentes países. Pero ella se ha dado a conocer por exhibir a los hombres, comprometidos o no, que se acercan para conquistarla. Chisme No Like tuvo acceso en exclusiva al primer mensaje, ese primer acercamiento que tuvo Cristian Castro con la modelo argentina para conocerla. Hola, Ro, soy amigo de Pablito, ¿cómo andás? Hola, Cristian, soy tu fan. ¿Qué Pablito? Porque tengo muchos amigos que se llaman Pablo. Hasta mi papá se llama así. Pablito Martínez, de Boliches Rossi. Gracias por esas palabras. ¿Vivís en Mardel? Ah, sí, sí, de nada. Me encanta tu música. Soy de Córdoba. ¿Vos por dónde andás? Yo vivo en Punta. ¿Conoces? Déjame invitarte, re lindo Córdoba. No conozco, pero me gustaría. Si puedo ir acompañada, sí estaría bueno. Dale, acompañada, así estás más tranquila. Luego dame tu WhatsApp, así coordinamos mejor y charlamos mejor. Te mando un beso, Roch. Feliz lunes. Dale, te paso mi WhatsApp. Feliz lunes para vos también. Que tengas una buena semana. Un beso. Genial, Roch. Te escribo. Saludos. Al principio hablamos como amigos, porque estaba todo bien. Yo iba a viajar con mi mamá a Uruguay, hasta que un día por WhatsApp me habla y cambia todo. Me dice que prefiere que vaya sola y que tengamos una relación más íntima, que para que en el videoclip no se note sobreactuado. Y ahí yo le digo que no acepto. Y me molestó mucho, aparte de desilusionarme. En el pasado, Rocío Galera delató de forma pública que el infiel futbolista Mauro Icardi, jugador del Galatasaray de Turquía y ex seleccionado argentino, que estaba en pareja desde hace años con Wanda Nara, quien por cierto hace un par de días publicó que sin dolor no hay amor, y el daño que le ha hecho Icardi, había intentado conquistarla. De hecho, el jugador argentino le dijo que se encontraba en Turquía y que deseaba verla. Al parecer, suele siempre utilizar el mismo modus operandi para exhibir a los hombres que intentan utilizarla. Antes había hecho lo mismo con Luca Bardelli, el exnovio de Julieta Poggio, una chica que estaba participando del reality show Gran Hermano. El escándalo de algo le ha servido. Cuando sucedió lo de Mauro Icardi, incrementó sus seguidores de Instagram de 50.000 a 80.000. Y cuando filtró el intento de Bardelli por conquistarla, la hizo superar los 100.000 seguidores. Así que cuidado, hombres, esta chica no es nada fácil. Y si no quieren que su intento de conquista dé la vuelta al mundo, no lo intenten con Rocío Galera. Señores, investigación exclusiva de quién es la mujer molestada por Cristian Castro. Tenemos mucho por delante. No nos están poniendo like. Somos 19.000 personas, pero Lisa, like. Queremos like porque viene todo lo de Mayeli, lo de Andy Ruiz, todo. Y la encuesta, ponemos lo del Dr. Rob completo. Sí o no, usted tiene la última decisión en este programa. Pero como si fuera poco, chisme, like, no like, like platica like. En exclusiva con esta modelo Rocío Galera, y esto es lo que opina y lo que nos contó del gallito feliz panzón, que también le encanta andar de molestón. Ale, mire, te comento lo que pasó. Yo soy de Argentina, de la provincia de Córdoba. Mi nombre es Rocío Galera. En mi Instagram yo recibo un mensaje de la cuenta verificada, la cuenta oficial de Cristian Castro. Él, bueno, me comienza a hablar, después me pide mi WhatsApp, yo le doy mi número, me agrega y empezamos a hablar por WhatsApp. Después me pide llamarme, yo estaba almorzando con mi familia
Y bueno, cuando me llama, yo grabo la llamada porque ya me ha pasado que me han hablado otros famosos y la gente me tildaba por ahí de mentiroso, que no me creían que me hablaban famosos. Pero la verdad que sí, me han hablado muchos, como jugador de fútbol Mauro Icardi, también proponiéndome viajes y todo, como Cristian. Cuando empezamos a hablar, todo re bien. Él me dice que va a lanzar un nuevo tema, una canción que se llama París es una trampa, la cual le gustaría que la filmemos juntos en París. Y también me dice que le pase el DNI para mandarme los pasajes, así voy a Uruguay, a Punta del Este, donde él está viviendo, en una casa cerca de Marcelo Tinelli, un productor muy, muy famoso acá en Argentina. Rocío Galera contó a Chisme No Like en exclusiva el primer contacto que tuvo con Cristian Castro y cómo el cantante intentó seducirla y convencerla de que viajara sola para encontrarse con él. Yo la única condición que le pedí es si alguien puede acompañarme, ya sea un amigo o un familiar, para no ir sola porque no lo conozco. Él me dijo que sí, que no tenía ningún problema. Y bueno, cuando llega el momento de viajar a Uruguay, me dice que vaya sola, porque tenía ganas de tener intimidad, que haya intimidad entre nosotros. Lo cual no me pareció, no estuve para nada de acuerdo que me tenga que acostar con una persona para filmar un video o lo que sea. Así que, bueno, le comenté que no quiero. Estas personas se creen que por tener dinero, fama, una va a acceder a acostarse con ellos. Y me parece que en esta época eso está malísimo. Tras el no rotundo de la modelo, Cristian Castro intentó reivindicarse y, lejos de ofenderse, aseguró que su negativa le había parecido encantadora. Sí, me gusta cómo te manejas. Me gusta cómo te manejaste. Me gustó. Así bueno. Que, bien, bien, amor. Me gusta mucho eso. Bueno. Entonces, nada, estamos hablando. Dale, y voy sacando los pasajes, nada más ponete en la mente la fecha esta del 17. Del 17, sí, yo me voy organizando para el 17 poder ir. Bueno, mi vida. Bueno. Dale. Que andes muy bien. Y para terminar de romper el hielo, intentó fascinarla con la historia de la canción que podría unirlos si se animaba a viajar para encontrarse con él. Bueno, te cuento un poco de la canción. Dice, ¿por qué volver donde fuiste feliz? París es una trampa. Ya ves, la magia. Aunque la magia no va a volver más. Está muy linda, la verdad. Recuerda toda una historia que sucedió en París. Y que no se debe volver a donde se fue feliz. Único programa en exclusiva, también esto. ¿Te quedó claro, Marco Valdés? O sea, no solamente la entrevista con ella, los audios, los textos y la voz de tu hermano en acción con la modelo, digo. Elisa, mira, hay un tema que nadie está entendiendo. Ser joven, ser millennial o ser futurista no tiene nada que ver con la edad. Es entender el nuevo mundo. Se terminó. Cristian, esto de acosar a la modelo que va a salir en tu video es de otra época, papá. Estás descontinuado. Como los ejecutivos que están con sus empleadas que ya están votando y sacando a todo el mundo. Se va a limpiar todo esto. Esto no va más. Vintage. Huele a viejo. A podrido. Se terminó. Tienen que entender el nuevo mundo. Si no, van a quedar embarcados. Vas a quedar congelado, como viendo a Medusa así, si no ves que hay un nuevo mundo. Esta chiquita se lo puso como un culo a Cristian Castro, pues decir, ya basta, no es así, va, hago un video, te voy a coger primero. Por favor, se terminó. Esto se terminó. Lo mismo que a un empleado, no podés hacerle eso. ¿Me entiendes? La verdad que están descontinuados. Fuera, out, fush, fush.
Bueno, comadres, pero vamos a repetir de nuevo la información porque fuimos el único programa que descubrió y estuvo en la corte ya después que lo anunciamos al inicio del programa hace una hora. Nos copiaron, es que pasamos hasta esto, por eso es que claro. Damos ahí directo al lugar. 7 de la mañana fue nuestra reportera, Lisa. A las 8 estábamos ahí, no hubo ningún medio hasta las 11. Exactamente. Que llegó el Gordo y la Flaca, nada más. Donde damos a conocer, y estas imágenes son exclusivas de Chisme No Like, captamos cuando Andy llegaba a hacer frente a esta acusación que no conocíamos, que estamos dando a conocer, que está imputado por violencia doméstica con la madre de sus hijos. El novio de Mayeli, ¿eh? Habíamos visto que se había quedado este señor hasta como burla, ¿no? Le había ido a sacar en la madrugada, aunque Mayeli decía que no y le sigue mintiendo a sus fans, como dijo que no andaba con él y luego resultó que sí eran amantes, que hasta dinero le había dado para sus productos. Dice Mayeli que no, que sí le había dejado un carro, le dejó un carro de golf, como si en ese carro de golf la madre de sus hijos, que está ahí, esa imagen que por están viendo, favor, se pudiera meter en el freeway para ir a llevar a los niños. Disculpen que me ría, pero es que en verdad así lo hizo. Le dejó un carro de golf para que pudiera ir a llevar a sus hijos a la escuela. Somos el único programa que había dado con este caso y que estábamos en la corte. Una vez que lo damos a conocer aquí, Univisión manda a uno de sus tantos que reporteros. Llegó tarde. Exactamente. Y estamos sorprendidos porque nuevamente Mayeli, por tercera ocasión desde que se separó de Lupillo Rivera, y ahora podemos entender por qué ella no tiene la custodia ni tiene viviendo a sus hijos, el pequeño, desde siempre. Vivió con Lupillo. Con Lupillo. El rey. Vimos al cantante, ¿cómo se llamaba? Jesús Mendoza, hablando de las partes de Mayeli, borracho y vomitando. Vomitándole el carro. Edgar Torres, problemas de violencia con la mamá del niño y con Giselle Bravo de La Qué Buena. Ahora este, pero este sabe pegar y sabe golpear. Lo que nos preocupa es, Mayeli, cuando él te descubra la infidelidad, porque a todos le metiste los cuernos, y él te pegue como sabe pegar, puede ser mortal. Tenemos miedo por ti, Mayeli. No lo metas en tu casa, no lo emborraches, no se peleen, porque él te va a descubrir la infidelidad como lo hace siempre con tu amante de toda la vida que tienes aquí en Los Ángeles. Entonces, cuidado. Señoras y señores, a ver. Julie sospecha de que su asistente está trabajando para Andy, se la va a traicionar, se va a ir del lado de Andy. Hoy todavía Andy está en la corte en este momento. Él ya se fue, Andy, y lo agarramos cuando se iba. Señores, el novio de Mayeli se escapa de nosotros en la mañana en la corte. Vamos a verlo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? Sí, fue bien. Y ahora puedo hablar con mis hijos, gracias a Dios. Y eso es lo que andamos aquí, peleando por mis hijos y... Tomás, ando muy feliz. Ok, ¿algunas palabras que tengas para tus fans? Pues todos los fans que no se preocupen. ¿Alguien que te haya que no se preocupen ti? Porque... Andy, ¿cómo te fue el día de hoy? Todas las lies que están diciendo y eso, pero Dios va... He's going to bring out the truth, you know? Dios va Andy, a... Andy, ¿cómo te cayó esta demanda de parte de la mamá de tus hijos? Pues está canijo, ¿no? Pues ando triste de todas las mentiras que anda diciendo. Pero por eso traigo mi team, traigo las personas que me quieren, que andan atrás de mí. Y no sé, a mí se me hace... She's greedy. Quiere dinero. Eso es lo que quiere. Hablaba que no van a poder hacer a sus hijos en persona. Va a ser por Zoom, por teléfono. Pero de perdida es eso. Porque ya traigo 3-4 meses que si me dejan hablar con mis hijos. Y... ¿Tú qué piensas con todo eso? Yo no me pongo en problemas, es mi primera vez de estar yendo en un court, so me quedo el corazón. ¿Y dónde está Mayeli? Mayeli también me anda apoyando porque ella sabe que cómo yo soy, qué clase de persona yo soy. Y pero ahí va a ver, todo va a salir bien. ¿Por qué no vino contigo, Mayeli? No, pues esa no es su pelea. Es mi pelea. Por apoyo, ¿no? ¿Estás contento nuevamente en el amor, Andy, después de lo que te pasó? Sí. Claro que sí, ando ahí contento, pero ella también anda enojada porque yo traigo
a new lover. Ando con alguien y ella anda enojada. Es todo. ¿Te sientes ya enamorado? Thank you, Andy. ¿Ya estás enamorado de Mayeli? Bueno, muy buena exclusiva, señoras y señores, ¿eh? Dice que está ardida Julia porque está él con Mayeli. Al final no se escucha, pero dice estoy enamorado por Mayeli. Y nuestra reportera, felicidades, cuando sepan quién es se van a morir porque es una fan nuestra. Bueno, pero vamos a continuar porque fíjense que Mayeli, como ya le está llegando el agua al cuello después de tanta mentira, pues que sus propias fans, a nosotros nunca te las hemos creído, pero a tus fans yo creo que ya se dieron cuenta de cómo procedes, negabas esta relación con todo, ahora dice que está dispuesta hasta arreglarse con, y sentarse con nosotros. Sí. Así lo dice. ¿En serio? No te lo creo. A ver. Haría las paces con Sisi, sí, güey, con todos, con Sisi, con Daisy, con todos, con todo mundo, güey. O sea, la neta, no me, ya con Elisa, con Seriani, con todos. Porque no nos va a llevar nada bueno eso, o sea, neta. Yo estoy dispuesta a sentarme a platicar con ellas, o sea, neta. Con todos, con todo el grupo ese. Neta, a ese punto he llegado. Ay, Mayeli, nosotros, ¿cómo te la ves venir? A ver, espérate, silencio. ¿Qué? Neta, cuataneta, nosotros no. Nosotros habíamos expuesto todas las cosas que salen la gente hablando de ti, pero ahora sí estamos en una investigación. Al menos que pidas derecho de réplica, pero nosotros ahora somos los que no nos queremos sentar contigo. Una persona que mientes a tus propios fans con la mano en la cintura, Mayeli. ¿A qué cuentes aquí mentiras? No. No, ya está. Y el día que te investiguemos, porque hasta ahora no te investigamos. No, pero ya va, la vamos a empezar a investigar ahora puro sí. Redes. Pero el día que nuestro lente investigativo caiga sobre ti, olvídate que vamos a sacar todo, con nombre y apellido de todos tus amantes. No, es que ya vamos a investigar. Ya vamos a hacerlo, sí. Ya vamos a hacerlo porque ya que te metas con este tipo que en cualquier momento te va a dar un guamazo. Señoras y señores, vamos a ver la demanda de lo que fue esta demanda que le mete Julie a Andy, la pareja de Mayeli, porque hay muchas cosas que tienen que ver con, es un full track, de violencia doméstica contra el boxeador. Es el B7, vamos a ponerlo. Para que Julie entienda el público, es la historia de cómo empezó esta demanda que fue hoy en la Corte de California. Adelante. Tremendo escándalo en el que está envuelto Andy Ruiz, actual pareja de Mayeli Alonso. Y es que el boxeador enfrenta una demanda de parte de la madre de sus hijos, Julia Lemus, quien obtuvo una orden de restricción temporal para el boxeador a principios del mes de abril, asegurando que él la obligó a hacer cosas que no quería y la aterrorizó durante su relación. Y es que como bien dimos a conocer en Chisme No Like, cuando Julia le sacó a Andy sus trapitos a la calle, no solo se llevó su ropa, sino hasta sus bolsas carísimas. Y hace poco fue a quitarle hasta la camioneta donde se traslada con sus hijos, dejándole solo el carrito de golf para que se mueva. Pero eso no es todo. Julia asegura que Andy maltrató física y emocionalmente a sus dos hijos, que el boxeador tiene adicciones a todo tipo de sustancias, causándole así temor por su vida y la de sus hijos. Julia comenta en la orden de restricción que Ruiz compró varias en Las Vegas y que quería mostrárselas, pero cuando se sintió incómoda con todas ellas, solo le dijo que estaba siendo dramático. Ay, Mayeli, tú siempre relacionándote con hombres conflictivos como Edgar Torres, que hasta estuvo en la cárcel, y ahora el boxeador con quien estuviste este fin de semana conociendo a su mamá. Ay, el escándalo que se te viene. Señores, ya agarramos a Julie en este programa. La acabamos de agarrar recién saliendo. Lo está fresquecito en el horno, preparando acá en edición. Tienen que compartir todavía. Lo mejor no ha llegado. Julie rompe el silencio. No había hablado hasta ahora. Nadie se le había acercado mucho a esta mujer que la empezamos a conocer porque es la mujer de Andy. No la teníamos muy clara. Tiene una red social muy movida. Pero tenemos la abogada, ¿no? Vamos a empezar con la abogada de este caso. En este caso es la abogada de Julie. Sí. Que volvemos está en inglés, y repetimos después le traducimos un poquito, que pero se trata por
este problema que tiene por violencia doméstica. Adelante. And based on, you know, his professional opinion, and my opinion is that she should not give any statements right now. It's still pending, you know, there's no finality. Súbele. So. No escucho. I have your card, and you have my card. I also reached out to you through Instagram. I don't know if you got my message. Yeah, I tried to get a hold of you. Whatever you guys need on our side, you know, we're with Univision. Yeah, and that's the thing, you know, the beauty of these types of situations is that, like, no disrespect to the media, but we don't need the media. Because, to be honest, the facts are what they are. Yeah. And when you have a case like this where it's buzzing, right? Everybody's talking about it. It's like the game of telephone. So our client's not interested in playing games. This is not a game. And, you know, this has been a very difficult thing for her. And her safety is our priority. And so, you know, I would encourage, I think one thing that my client will say is that I would encourage anybody who's in an abusive relationship to stand up for themselves, regardless of who the other person is, because our system in this country does protect people who've been abused. Just because you have money, just because you're famous, just because you have followers on Instagram, doesn't give you a right to abuse, beat, or harass people. And that's the way it is. And so I'm proud of her. I'm very proud. First thing, whenever you guys, if you guys need our, time on the air, for could you ever want to say anything, Julie? Bueno, acá estamos escuchando a la abogada de Julie, Carla Wainwright, que dice más o menos que no importa quién sea el agresor, lo importante es que si estás en una relación abusiva, denuncia, y que está muy orgullosa de Julie, que cree que Julie no debería hacer ninguna declaración por ahora, pero los pormenores de qué pasó en la audiencia en minutos lo vamos a tener. Disculpen la desprolijidad, pero esto está sucediendo en este instante. Aquí en California, estamos tirando esto en exclusiva antes que nadie. Ya agarramos a Julie saliendo, la estamos preparando para ponérsela ahora en este mismo instante. Así que comparte el programa, póngale like, porque tenemos todavía la mujer que no ha hablado, hasta ahora, la mujer del boxeador, la roba marido de Mayeli, se lo quitó y hoy hubo corte en California. Qué fuerte, Lisa, todo esto, ¿eh? Así es, comadre, el programazo que hemos tenido el día de hoy. Vamos a recapitular toda la información que les venimos dando. Abrimos este programa con esta información. No sabíamos, sabíamos que pues había movimiento en redes, Mayeli negando la relación con el boxeador, que al final terminó aceptando, pero no sabíamos que él tenía un caso por violencia doméstica con la madre de sus hijos. Información en curso, hay imágenes que ustedes están viendo en este momento en pantalla, cuando la cámara de Chisme No Like capta la llegada del boxeador con un guarura, el señor de gordito que va atrás, que se le metía en medio a nuestra cámara para que no le tomáramos. Ya vieron ustedes la declaración de este señor, que dice que está enamorado de Mayeli. Y salió como sonriendo, ¿no? Como si nada. Señoras y señores, la tenemos. En este momento presentamos la primera entrevista que concede la esposa de Andy Ruiz, la pareja actualmente de Mayeli. Y esto es lo que ella nos dice. Adelante. Hola, hola, ¿cómo les fue hoy? Nuestra clienta desea que le respeten la privacidad. Este ha sido un tiempo muy difícil para ella. Y de verdad, ella quiere que todo el mundo, por favor, le respete su privacidad. Y ahorita no hay comentario más. ¿Algún consejo que le den a las mujeres que están pasando por lo mismo? El consejo sería de que si tú estás en una relación abusiva, es recomendado que te defiendas, porque no es solo porque una persona tiene dinero, no le da licencia a abusar de ti. Julie, respetamos tu silencio, solamente quisiéramos que estés bien. Él dice que no puede, él estaba comentando de que tú no estás bien, de que tengas relación ahora con Mayeli.
Él lo que salió diciendo es de que prácticamente dijo que estaba ardida porque ya tenía una relación con Mayeli. ¿Qué sería justicia para Julie? ¿Qué pide Julie? ¿Algún consejo, Julie, de tus labios que salgan para las mujeres que están pasando por lo mismo? Dice que el año 2020 tú lo apuñalaste con un cuchillo. ¿Es verdad esto? No, come. Perdón. ¿Algún consejo de tus labios, Julie, para las personas que están pasando por lo mismo? Bueno, impresionante realmente el trabajo. Y no, no es solo una reportera nuestra. ¿Saben quién nos fue a ayudar? Una fan. Vamos a decirle la verdad, no el nombre, tal vez mañana si nos autoriza. ¿Quién hizo ese trabajo periodístico que compitió contra los 6 millones de dólares que Televisa Univisión le paga al Gordo y la Flaca, contra el vago ese de Luis que estaba ahí, que llegó porque le llamaron de Miami diciendo, che, tarado, los de Chimenolay están en la corte y nosotros no estamos? Llegaron a las 11, nuestra reportera llegó a las 8 de la mañana y agarró a Andy, ni TMC, ni el Gordo y la Flaca. Fue una fan nuestra. Fue una fan nuestra que no teníamos reportero, no tenemos plata para pagar reporteros. Si usted no nos da un like, si usted no nos da un super chat, este programa se va a acabar porque no tenemos ahora, solo vivimos de YouTube. Es una injusticia, sí, que el Gordo y la Flaca tenga 6 millones y nosotros nada. Pero es así la vida. Lo que nos tocó con Elisa es esto. Pero miren, tenemos el cariño de nuestro fan. Toda esta cobertura periodística lo hizo alguien que no sabe nada de periodismo, ni es reportero, ni es paparazzi. ¿Vieron? Estuvo mucho más cerca que Luis, que el reportero de Univisión. Estuvo más cerca, preguntó mejor y ahí estaba. Una cobertura periodística excelente de un novato. De alguien como tú, que lo hizo mejor que un reportero de Estados Unidos de un programa prime time de Univisión. Esto es imperdonable. De verdad necesitamos tu ayuda. Bueno, pues abrimos este programa con esta información, la investigación que también llevamos nosotros hace 9 meses de Bad Bunny, ya relacionado pues con estas personas venezolanas, de dónde habrán salido todos estos recursos. Nos adelantamos a esta investigación que acaba de explotar en la revista Billboard con Bad Bunny 9 meses nada más antes. También la información de Cristian Castro, que después de que enseña su estómago, nosotros tenemos aquí, como les presentamos desde el viernes, y hoy la entrevista exclusiva con esta modelo que dice que este señor se sobrepasó con ella, con audios, con textos y con todas las pruebas. Esto es lo que hace y lo que trabaja Chisme No Lie para ti, comadre, para ti, amigo, que confías en nosotros. La forma de apoyarnos es ver los videos. Está la entrevista de Angélica Vale, que está siendo viral. La puedes ver si no la viste. Todos nuestros videos están disponibles con nuestras exclusivas. Y gracias a todos los que nos dan crédito. Y como si fuera poco, la investigación que este programa viene denunciando desde hace ya más de 3 años, del doctor, supuesto doctor, el impostor Duque, la llevamos hasta la conferencia de prensa de las mañanas, la mañanera. El presidente de México no atendió porque se encuentra con COVID, pero se expuso ante el secretario de Gobernación. Esto es lo que hacemos en este programa, Chisme No Like. Suscríbete.
compártete, campanita tan tan, suscríbete, compártete, campanita tan tan, suscríbete.